Bueno, pues esta noche os traigo una auténtica bestia, nada más y nada menos que la RS80 GT de Clarus, el buque insignia de la marca Clarus, de la prestigiosa marca Clarus, que ya habéis visto aquí en el canal, pues algunas linternas, en este caso la más potente, la Clarus RS80 GT, como os digo, y me he venido a un lugar que yo creo que es idóneo, un lugar además bastante complicado para acceder. Estamos en un barranco, aquí en la zona de Alcoy, el Barran del Sinc, que estamos en lo más alto, en una altura tremenda. ¿Y por qué? Pues porque esta linterna precisamente se utiliza principalmente para rescate. La utilizan miembros de seguridad, la Guardia Civil y grupos especializados en el rescate de personas en lugares abiertos como este. De manera que he pensado que, bueno, esta linterna debe de rendir muy bien en este lugar en el que estamos, con un entorno pues rodeado de montaña, y que, bueno, que es unas condiciones bastante complejas para una linterna o cualquier linterna. De modo que, bueno, vamos a acercarnos, voy a darle el torrente máximo, que son esos 10.000 lúmenes. Vamos a ver cuál es el potencial de esta linterna en este entorno tan complicado, ya que aquí en la montaña con los árboles, ya sabéis, los que entendéis un poco de linternas, que es muy difícil tener una visualización de lo que podemos ver a simple vista, ya que la reflexión, el albedo de este entorno natural es muy poco, de modo que tenemos una reflexión muy pobre. Pero bueno, vamos a acercarnos por aquí. Y como os digo, aquí al borde del cortado voy a proceder a dar la máxima potencia a esta RS80 GT, a ver qué es lo que es capaz de ofrecernos. Vamos allá. Ahí está. No sé si se está viendo en pantalla cómo podemos... Bueno, es impresionante porque el foco que hace, no sé si se verá, es tan potente que el propio haz de luz nos bloquea la visión. Pero tengo a simple vista, pues bueno, el pico, un pico que hay muy lejos, a varios cientos de metros de distancia de aquí, con un área gigantesca, ¿no?, de visión. Y luego, desde luego, puedo ver el fondo de este barranco, que está a gran altura. Estamos a demasiada altura, quizá. Y yo creo que al otro lado, vamos a ver si podemos ver un poquito para allá, porque vemos, yo creo que en cámara se podrá ver un poco cómo vemos la otra montaña enfrente de nuestra. Hay una montaña, yo desde luego lo puedo ver con total claridad. Si hubiese alguien por allí, lo podríamos vislumbrar, a pesar de que tenemos un foco para estar grabando, ¿no?, para que se me vea. Entonces, bueno, ahora haré unas pruebas con la cámara, ajustando un poquito la sensibilidad para que veáis la potencia que tiene, porque a simple vista, yo sé que en cámara cuesta mucho, pero se ve absolutamente todo. Es tremendo el chorro de potencia que tiene esta linterna. Es imposible tenerla conectada sin que nos deje totalmente ciegos. Así que, bueno, voy a hacer unas pruebas más aquí y pasamos a otro escenario, o a probarla en otro lugar. Bien, pues ya estamos aquí, ya me encuentro en un lugar que ya hemos visto en otros reviews, en otras pruebas de linternas. Estamos en el preventorio de Aguas de Busot, ese sanatorio abandonado. ¿Y por qué? Bueno, porque es una ubicación muy interesante para probar una linterna en unas condiciones reales. Estamos a una distancia bastante considerable del edificio y en la cual podríamos poner en práctica casi cualquier linterna. Es decir, en un uso práctico nos interesaría tener una buena vista de lo que aquí atrás pudiese haber, si se escondiese una persona, si quisiéramos ver un edificio a cierta distancia. También a nivel técnico no podemos desplazarnos más atrás porque no nos lo permite la distancia. Pero bueno, de forma que hoy aquí vamos a probar la bestia de Clarus, la RS80 GT, y voy a entrar directamente con el modo más potente. Aquí en cámara apenas se estará viendo la luz en el edificio, aunque yo visualmente puedo vislumbrar detrás de mí este edificio, este hospital, este sanatorio abandonado. Sin más, voy a darle
a tope, vamos a poner ese modo de 10.000 lúmenes a ver qué es lo que nos encontramos. Voy a darle caña. ¿Sí? Ahora, ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, yo creo que como se estará viendo, bueno, lo veo incluso, es que veo que refleja incluso en la lente y todo la tremenda luz. Y que bueno, de sobra, ¿no? De sobra tenemos una luz súper poderosa que evidentemente, bueno, podemos ver los pájaros, los palomos, veo el interior del edificio, las habitaciones del fondo, absolutamente todo se puede ver con esta luz. Evidentemente, si hubiera alguien o algo ahí dentro, lo veríamos perfectamente porque está sobrada, ¿no? Después bajaríamos vamos a bajar los modos de intensidad. Este sería el mínimo, que apenas vemos nada. Tiene 5 modos. 1, 2, subimos un poquito. Ahí tenemos, 2, 3. Ya tenemos una potencia que, bueno, ya vemos perfectamente todo. Aquí ya nos sobra, 4. Aquí tenemos 2 focos encendidos, falta el tercero. Y le damos, y no, aún falta otro modo, creo que tiene otro modo más. Otro modo aquí, que ya lo vemos todo perfectamente. Y por último, ahí está, el modo más bestia, con el cual podemos ver lo que queramos. Aquí ya acabaríamos aquí con un modo, ¿no? Y luego, bueno, oye, la lucecita que nos permite también iluminarnos o para parar a tomarnos un café, lo que queramos, hacer una paradita, pues está genial también. Es que incluso con esto podríamos caminar perfectamente durante horas y ver perfectamente, pero bueno, está diseñada como una lucecita auxiliar. De modo que, bueno, vamos a pasar dentro, voy a pasar con la cámara, que ya os imagináis, ¿no? Una luz sobradamente bestial para un interior, pero que para exteriores pues necesitamos una distancia incluso todavía más grande que esta. Así que bueno, voy a pasar al interior a ver cómo se ve. Bueno, voy a hacer una prueba que quería, que la verdad que tenemos aquí arriba una loma, un pico, que está a mucha altura, bastante distancia, en metros desde aquí, desde el preventorio, y he visto que se veía perfectamente. Así que os quiero enseñar cómo se ve. Aunque tiene tanta potencia este tipo de linternas, o por lo menos esta, la Clarus, que es tan potente que vemos toda la extensión del haz de luz y nos impide ver la propia atmósfera, ¿no? La propia atmósfera nos crea esa visión que hace que veamos el haz de luz, incluso nos perjudica, ¿no? De algún modo, ese ambiente. Pero bueno, aún así, me voy a poner por aquí y lo vais a ver perfectamente esa montaña que tengo aquí enfrente. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Pues bueno, ahí vemos, incluso me permite ver los pájaros, bueno, algún murciélago, ¿no? Unos pájaros, y como digo, el haz de luz que produce, tengo que desplazarlo un poco, porque cuando lo pongo delante de mi cara o de la cabeza, me ciega, ¿no? Tanta luz, tengo que ponerlo un poco de lado con la mano y ya perfectamente, si hubiera alguien ahí arriba, pues lo veríamos de sobra, ¿no? Aún así tengo luz de sobra, veríamos todo. Cualquier animal, incluso un animal o persona, lo que sea que hubiera ahí arriba, lo estaríamos viendo perfectamente desde aquí. En fin, una prueba que había que hacer estando aquí en este lugar, y cómo también se ve a través de la naturaleza, que ya sabemos que tiene pues una reflexión muy pobre de luz, tiene un albedo muy pobre, aún así lo vemos perfectamente. Bueno, pues ya estoy aquí en el interior del preventorio, pasillo, en este modo, que es el tercer modo, solamente 2 foquitos iluminados, y que bueno, pues qué decir, ¿no? Más que suficiente para entrar a cualquier lugar abandonado, cualquier lugar que queramos pues explorar y ir tranquilamente, ¿no? Podemos, como podemos observar, pues ver todo bien, perfectamente. De sobra, ¿no? Se quema la imagen incluso. Una linterna que para explorar lugares, urbex, hacer urbex,
pues va completamente de sobra, ¿no? Vamos a tener una potencia más que sobrada. Podemos grabar, aunque ahora estoy en el modo, en el número, o sea, el modo pequeñito, más o menos, ¿eh? Modo más, el número 3, no me acuerdo ahora cuántos lúmenes, os lo dejaré aquí en pantalla, pero bueno, ya se ve que se ve perfectamente cuando tienes una luz así rebotada. Perfecto, no obstante, ahora veremos qué tal se ven los modos más potentes. Tremendo, ¿no? Tremendo. Una luz muy buena, muy homogénea, una luz que, bueno, pues que vemos que llega, cubre un espacio cerrado. Voy a darle otra más. Ahí tenemos. Y la más bestia, aquí está, y ya no se ve en cámara. Una luz sobradamente potente, todo quemado. Es impresionante. Es impresionante. O sea, si la tiro, la tengo que tirar al techo para que pueda verse algo. Pero es que es tremenda, ¿no? Tremenda. Con esto ya, oye, es como tener un foco de estudio portátil, ¿no? Perfectamente ahora tengo una luz como si fuera de día, prácticamente aquí. Es impresionante, ¿no? La cantidad, el chorro de luz, de potencia. Noto la temperatura un poco en la mano, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Voy a bajarle. Vamos a bajarle un poco más. Mirad, ese es el modo más bajito, el modo 1. O 2, 3, 4, 5 y la bestia, ¿no? Así es que con este modo ya se vería. Podríamos ver, aunque bueno, una luz muy, muy débil. Pero bueno, podríamos caminar. Tercer modo. Y vemos, ¿no? Totalmente esa potencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Brutal. Brutal, que podemos caminar, oye, como si fuera de día, prácticamente. A ver, me voy a meter aquí un momentito. Cualquier habitación en la que entremos, estoy tirando la luz al techo. Estoy tirando la luz al techo y podemos grabar perfectamente, como si fuera de día. Mira, como si fuera casi de día, ¿no? Una luz de un atardecer o algo así. En fin, además con una duración de batería soberbia también, ¿no? Para una potencia tan bestia. Una linterna ideada para el rescate nocturno, para la búsqueda de personas y, en fin, un poco para lo que queramos.